Bueno, empezamos con literatura. Acá con el escritor Jorge Assis. Se nos cayó Santa Claus. Se nos cayó. ¿Tiene regalo? No, no tiene regalo. Siempre hago lío, bueno, ¿no? Sí, esta. Acá estamos. Bueno, lo ponemos acá, Santa Claus, acá el pagano de Santa Claus. Una atmósfera navideña este cierre tiene que tener. Sí, la verdad que viene bien. ¿Cuándo lo empezó el siglo pasado? No, ya no el siglo pasado. ¿Qué? La Iglesia Católica no le gustaba nada esto de Santa Claus, ¿no? Pero bueno, no entremos en eso. Estamos con la novela de Beatriz Guido, El incendio y las vísperas. O Fin de fiesta. Fin de fiesta, puede ser cualquiera de los fin dos. Fin de fiesta. Digamos, los títulos son buenos, los libros no tanto, pero no, no importa. No, el primer capítulo de Fin de fiesta es extraordinario. Sí. No, no, muy bien. Bueno, seguí vos con el fin de fiesta. No, mirá, es para discutir. Yo creo que va a festejar el gobierno hoy, dentro de unas horas. Triunfo pírrico, absolutamente pírrico, forzado, costosísimo, que revela, te diría, una falta simultánea de inteligencia en el oficialismo y en la oposición. ¿Entendés? El oficialismo que presenta algo casi incomprensible y mandaban a algunos voluntaristas a dar detalles técnicos cuando el problema era político. Cuando ya está instalado que se perjudica a los jubilados, por más que salgan a buscarle alguna punta. ¿Pero y cómo demás, es que al gobierno le entran con tanta facilidad con un eslogan? Pero bueno, es que le entraron, es que el eslogan era muy potente, hermano. Se metieron con un tema, el tema que tiene que ver. Yo te podés imaginar que mi conocimiento de la política previsional no es la más tu profunda, especialidad. No, no es la mía, pero simplemente al ver tipos serios que yo confío y que te dicen que esto joroba a los jubilados y demás, ya estás ante un problema político y ahí tenés que reaccionar políticamente. Y el gobierno hizo una autocrítica indirecta, es decir, al sacar al control de la Bullrich, la cuestión represiva, la cuestión de la gendarmería, en reconoció realidad, su fracaso. Reconoció un fracaso. Y al llevar a los gobernadores hoy a que depongan eso la cara. Eso fue un error político y un error político también de los gobernadores, porque eso es casi una intrusión de un poder en otro poder y es llevar a los gobernadores, que aparte da una idea más equivocada aún. En política, la matemática no es una disciplina exacta. Sin duda. En política, gobernadores, más senadores, más gobierno no te da mayoría. ¿Entendés? Porque esto no es así, no es tan simple. Bueno, por eso los cacerolazos. Los cacerolazos y por eso el fracaso de la semana pasada, que fue terrible, la imagen fue absolutamente patética. De ambos lados y después. A hoy, por lo que yo vi en televisión hoy, sí. Quien moviliza es la izquierda. Y algunas, que está de novia con Cristina. Y algunas, pero que está de novia con Cristina como consecuencia del gran error político del peronismo perdonable de no saber contener e integrar a la doctora. Porque le dejan todo el espacio opositor a la doctora. ¿Y con quién se va a liar la doctora? ¿Se va a liar la doctora? ¿Y quiénes la van a buscar a la doctora? Sectores de la izquierda y organizaciones sociales. Eso estaba absolutamente cantado. Pero el perdonable ese peronismo, digamos, interpretado por Pichetto en alguna medida, lo que está es colaborando con el gobierno. Y si colabora con el gobierno, no es ni perdonable ni no. Hay una evaluación, tal vez precipitada. Están absolutamente seguros que hay Macri por 6 años más. El problema del peronismo es el kirchnerismo. Pero el peronismo y los peronistas perdonables no aceptan que fueron absolutamente cómplices hasta el último día del kirchnerismo. Sí, claro. Porque casi todos los peronistas perdonables, yo lo llamo un adjetivo, quizá no es el indicado, es un poco irónico, pero casi es como que suplicaran clemencia por ser peronistas y por ser opositores, porque están muy próximos
a ese oficialismo, que en realidad tampoco le sirve tanto a Macri, porque Macri es un ángel exterminador, como yo lo llamo. Él extermina a los opositores y también a los aliados. Eso de ángel exterminador es una derivación del bombón asesino de un amigo nuestro. Yo lo llamo el ángel exterminador, el amigo que lo llame como sea, lo del bombón está bien, me parece simpático, me parece que el ángel exterminador va más con su trayectoria política, ahora, con todos los tipos que terminó, claro, que fueron pero, varios. Pero, por ejemplo, con Massa, sí, que en alguna medida es uno de los lo últimos, peló, lo depiló todo, lo depiló. Pero hoy Massa de pronto está otra vez con Cristina, con Máximo, van a jugar al fútbol, de vuelta, supongo. Esta es consecuencia del error de no haber sabido integrar al kirchnerismo. Un intento excesivo de diferenciarse que le deja, si vos me decís que el gobierno resuelve absolutamente todo y que son todos crack y que todo se le va y que vienen las inversiones y se amontonan los inversores para venir y más que brotes verdes hay crecimiento, digamos, no está para tirar cohetes el gobierno, ¿entendés? Como para estar tan seguro y directamente asociarse a la suerte, al destino del gobierno y dejar irresponsablemente el espacio del opositor a la doctora, que sí, lo sabe aprovechar. Lo que creo que ellos deben haber imaginado, que al juntar algunos peronistas con su propia masa crítica, la oficialista, hacen que esté la señora del otro lado en un lugar mucho más reducido. Y entonces que eso es más fácil y que además les gusta confrontar contra ella. Sí, pero es un riesgo. La izquierda nunca tuvo posibilidades de penetración verdaderamente en sectores populares como lo tiene la doctora. Me parece que está servida una alianza de un kirchnerismo entendido como una especie de frepacito tardío con muchos peronistas sumados, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, los muchachos de la Cámpora y la gente de la izquierda que se va a asociar. Se va a asociar. Tiene bueno, mucho más están en haciendo común. Cacerolazo ahora pero, el diputado. Pero esto era absolutamente previsible, no me quiero citar, pero es un artículo mío que me parecía el gran error, porque hay toda una creencia que con esa política la pueden aislar. Pero digamos, vos la podés aislar siempre y cuando en la política que vos te sitúes acierte. Ahora, si esa política no acierte y se ven agujeros y se ven vulnerabilidades y vos tenés empresarios que lo ven a Mauricio y se sacan selfies, pero lo ves solos en la individual y prácticamente critican mucho más de lo que pueden claro, criticar los opositores. Ahora, convengamos que si te va mal, la tengas enfrente o no la tengas enfrente, lo de menos. Te va mal a vos y el fracaso es tuyo. Y los otros van a cosechar a través de tu fracaso. A hoy te digo, hoy el gobierno hoy se movió con inteligencia. Me los imagino por verlos. Dejaron que todos los opositores digan todo lo que quieran, digan todo, todos hicieron cuestiones de privilegio, dijeron todos, mientras simultáneamente con media pantalla ponían los desmanes, ¿entendés? Que muchas veces los desmanes desacreditaban los discursos de los opositores, porque quien movilizaron sectores de la izquierda, organizaciones sociales bastante radicalizadas y no hace falta tanta gente para armar un alboroto. No, claro. ¿No es cierto? No hace falta. Los que son más o menos profesionales de la política saben que con muy poca gente el desorden lo armás. Los que son profesionales de la política también saben que con un buen servicio de inteligencia y con algún grado de capacidad en el área de seguridad, nadie te hace un lío en la calle. No, por supuesto. Ahora, vos escribiste dos tweets esta semana muy interesantes y muy novedosos. Uno hablando de las media pantalla, referido a una actitud muy pro por parte del Grupo Clarín, en particular de uno de sus gerentes principales, tratando de apretar, convencer, disuadir a los gobernadores para que no repetir lo del jueves pasado, que hubo gente que no se presentó. Sí, información.
información. Sí, sí, algún gobernador que sé, que dijo, no, no me gusta que... Pero me parece, digamos, yo debo ser de los pocos, y creo que vos también, tomamos al Grupo Clarín como lo que verdaderamente es, un sujeto protagónico inevitable para interpretar la política argentina. No podés hablar de política, hacer un análisis político como si eso no existiera. Bueno, ¿cómo no va a existir, cómo no va a existir si cada vez venden menos diarios y influyen más en la política? Bueno, o sea, dedican mucho más a la política que a los diarios. Por supuesto. La intención... había, hoy está un poco más disipado y hoy te digo, el gobierno va a festejar. La semana pasada, con algunas cuestiones que pasaban con lo económico, que incluso, infidencia, yo te mandé un WhatsApp consultándote a vos por algunas cosas que no escuchaba, tampoco es mi especialidad la economía, pero algún amigo y algún inversor que yo conozco que me dice, basta de Levax, ya me hago un futuro... Me parece que es el momento de saltar de las Levax y había toda una especie de rum-rum bastante fuerte. Digamos que era un. Que de pronto puedo comprender que una persona que está muy interesada en que a este gobierno le vaya bien, sobre todo porque quieren conseguir una legitimación importante para un negocio muy importante que también. Vos, lo que está diciendo no es que fue una especie de favor que el Grupo Clarín le estaba haciendo al gobierno. El favor lo hacía. Sino que exige un pago después. Esa es la interpretación. El favor sí lo hacía. Salió, casi te diría, a jugarse por la suerte de este gobierno. Pero con un precio. Esto lo supongo yo. Esto es la interpretación. ¿Y cuál es el precio del otro tuit que decís vos, del Papa que habló con un gobernador para que se dé vuelta y no vote la ley de Macri? Eso no es mío. El Papa no es mío. Si vos querés, lo asumo porque yo nunca te voy a dejar mal parado. Asumo que fue mío, pero la verdad, con el Papa no me metí yo. Ojo, hay que tener mucho cuidado porque yo tengo dos o tres cuentas truchas de tipos que dicen barbaridades y me las atribuyen a mí. Es que vos tenés... Vos la tenés a la Mantegari, lo tenés a Verdán Rocamora, sos Jorge Asís a rato. Entonces es bastante lógico... Multimedio, si vos querés. Pero bueno, pero no es mío lo del Papa. Ah, entonces uno que te fabricó una... Habrá sido, porque me enteré de un personaje muy notorio que se peleó con un trucho mío, ¿viste? Ah, mirá vos. Con lo cual no deja de ser bastante divertido. No, también. Sin duda, pero te voy a pedir que pongas el certificado de autenticidad. Por más que haga en internet no se puede hacer más todo eso. No. Cualquiera pone Gallego García y se pone a escribir como si fueras vos. ¿Y qué vas a hacer? Te lo tenés que bancar. Bueno, ocurre... Me da bronca cuando algunos me insultan por una cosa que hizo otro. Yo quiero que me insulten por las cosas que digo yo. Hablando de insultos, ¿viste que descubrimos que ahora a la tercera edad Moró es un guapo y Monzó también? Y son capaces de dirimir en una pelea de cachacascán sus opiniones. Sí, yo puse en alguna nota que el presidente de la Cámara de Diputados adquirió una cierta trascendencia internacional por ese intento de corto. Yo lo vi en la televisión europea, en todas partes. Lo de Moró, vos sabés que yo a Moró lo tengo muy bien conceptuado. Yo lo admiraba mucho ya cuando era radical. ¿Te gustaban los discursos en el Congreso? Me gustaban sus discursos. Me gustaban sus discursos, me parece que desde el punto de vista del... parlamentario, en el parlamento se parla, se habla, y es sólido. Yo me acuerdo que a veces... Bueno, eso es como Cristina. Bueno, también. Se unifican también en ese... Tienen esa característica. De pronto, esa especie de prepiada, ese juego de lo que pasó. El jueves, que era el jueves, los muchachos tenían una prioridad que era... postergar. Lo mismo que tenían hoy. Razón por la cual a hoy, digamos, el tema es muy pobre, bastante berreta, el contenido como para tratar de interpretarlo demasiado. Muy berreta, pero hoy esa cosa berreta va a producir un triunfo que va a producir hasta alguna cierta algarabía en el gobierno, porque... está la cuestión de las imágenes y van a presentar mucho las imágenes como toda esa parte del pasado que tienen que superar
Y bueno, y otra vez ¿vos sabés qué llega ese mensaje? Me siento con vos, porque ellos no pueden festejar lo que entiende la mayoría de la gente, que al jubilado le van a restar ingresos. Y eso no es para bueno, festejar. Mañana lo leemos. No, está bien. No es que... Yo no, intuyo pero... que va a haber una cierta algarabía, va a haber abrazos, va a haber una gran conformidad. Y tal vez es lógico, porque estos muchachos actuaron con una enorme tensión, ¿entendés? Y lo que hicieron hoy fue, dejemos lo que se desahoguen, mostremos las imágenes de los desmanes. Hicieron cristinismo. Y ahí, bueno... Lo que hacía Cristina con la escribanía del Congreso, es lo mismo. Ahora, un dato que me resultó curioso. Moró es, digamos, la cabeza revolucionaria de Cristina, un radical, radical más que de pura cepa, digamos, uno de los confesores de Alfonsín. Y el revolucionario en la calle, el gremialista revolucionario, que también interpreta y es el máximo exponente de Cristina, también es un radical, que es este, el ex Gordo Palazzo, el de bancario. ¿Qué es este fenómeno? Porque aparte, el que hizo la reforma previsional es radical, es un señor que puso Sanz ahí como Galeani, que es el segundo de Duhovne. Qué raro esto de tres radicales participando tan nítidamente en la política argentina. Yo aquí disiento con vos, no creo que hoy la doctora quiera ser revolucionaria. ¿Entendés? No creo, yo creo que a la doctora... Pero si se disfraza de pasionaria, yo creo ¿cómo que no? Yo creo que no hay otra alternativa. ¿Y eso no que tiene no? Absolutamente nada que ver con la pasionaria, e incluso te diría más, los muchachos de la Cámpora, cuando vos hablás, tenés algún diálogo con los muchachos de la Cámpora y vos le decís, mira, vos tenés que elegir, ¿qué es lo que querés? Vos querés... tener un grupo político testimonial para un 15, 20, 25% y querés que la doctora sea una líder de centro izquierda, de izquierda, va a ser una estrella continental porque la izquierda verdaderamente vende, la izquierda garpa siempre hacia afuera. ¿O querés ir por el poder? Si querés ir por el poder, tenés que arreglar con los que hoy no te quieren, con los que hoy le tiran raid. Esto es que vos ¿confías o crees que el núcleo kirchnerista va a tratar de captar a los perdonables? Y yo creo que hubiera querido estar tal vez cerca de los perdonables con los que tienen más algo que ver. Digamos, en realidad, lo que se toma aquí por kirchnerismo y que es lo que verdaderamente espanta es la deriva autoritaria del 2012 al 2015. Nadie toma y es muy crítico con la primera etapa del kirchnerismo. Porque había plata. Y cuando Kirchner tenía una excelentísima relación con los grandes medios de comunicación que le interesaban. No solamente Clarín. No, claro. Clarín, alguna radio importante de amigos nuestros y demás, que no. En ese momento, ese kirchnerismo no es el que está en juicio. El que está en juicio es desde el 2012, Cristina. Desde la locura del vamos por todo en adelante, con la expropiación de YPF, con la pelea absurda con Clarín, de más, mal hecha, los fondos buitre, toda esa sensación de tensión, de congoja, en la que el peronismo, hoy perdonable, fue absolutamente cómplice hasta el último día. Participó de todas las cadenas nacionales. Nadie dijo lo que decía ahora. Bueno, en el caso de Pichetto es uno de los más notables. Bueno. El discurso de Pichetto, que fue aniquilado por finalmente la decisión del radical Cobos, el día de la 125, el discurso ese merece un cuadro, un discurso memorable, extraordinario, que pasó casi al anonimato por la sanción, por el, ¿cómo era? Yo voto negativo. El voto no positivo. Voto no positivo. Y voto no positivo. No, esa cosa que yo le puse en aquel momento a Pichetto parecía un prebogar cuando le dijo al presidente, señor presidente, lo que tenga que hacer, hágalo rápido. Bueno, es lo mismo que le debe muy estar dura. Diciendo ahora, a Mauricio. Este Pichetto que se pone contra los inmigrantes y toda esa cosa ya me interesa un poco menos. Pero, digamos, esto es lo que pasa en el interior de este peronismo, que ese peronismo que no termina
de resolver su situación con el kirchnerismo, y esto es lo que hace que obligatoriamente Macri pueda aprovechar y ver, como si hiciera un gobierno excelente, hasta, que tiene todavía hasta 6 años. Descendencia. Escúchame, incurrimos mucho en el peronismo, y la verdad es que ahora pasa algo en el gobierno. Mauricio está molesto con más de un ministro, digamos... Con Rodríguez Larreta. Con Rodríguez Larreta, con razones obvias. ¿No? Sí, por supuesto. Ha tratado de... Se anticipó... Escribiste vos y hablé yo también, y yo también escribí sobre el tema. Quiere sucederlo antes de tiempo, por ahí. No. No, pero lo convierte en pato rengo a él. No creo. Si vos juntás plata, si vos... Sí, bueno, pero no, ya no es más el sucesor. Digamos que no es el sucesor que preferiría Mauricio. ¿Qué no va a ser? Pero hablar hoy del sucesor de Mauricio en el 2019, hay que tener un optimismo extraordinario, ¿no es cierto? Y tenés que ver como que esto verdaderamente se puede llegar a encarrilar. Bueno, pero necesitan esa zanahoria adelante. ¿Qué pasa dentro hoy? Porque Mauricio el otro día se molestó con la Bullrich, se molestó con Frigerio, se molestó con Massot, está molesto con varios ministros más, se enojó como nunca se había enojado, y la impresión es que... Sí, sí, bueno, se nota esa tensión, esa... Que por ahí sacan estas reformitas que le faltan todavía y después no llega la hora del cambio. Yo creo que, por supuesto que estratégicamente ven la cuestión del cambio y que las cosas se pueden disipar y que puedan dar mejor. Ellos quieren sacar estas leyes importantes ahora y en este momento, por lo que los conozco, creo que están en una especie de pulsión de poder decisiva. Es decir, pase lo que pase, nos rompen la ciudad, pero esta ley tiene que salir. Es una especie de... A lo macho. Y en este momento sí es un juego, esto es una cuestión de poder. Tiene que salir esta ley, tiene que salir todas las leyes que quieran en este momento y quieren mostrar que todo eso que se vio en estos días es parte del pasado, que esto es. El tema es la oposición. Como decía Maradona, los otros también juegan. ¿En qué están los otros? En ver si encontramos para el 2019 un candidato digno que pueda perder con Macri. Muchachos, y si van por el poder, y si directamente van por el poder... Bueno, pero eso sería ir por el poder, por ejemplo, como está hoy el cuadro, ir con Massachesi por el poder contra Menem. O con Moró, como Moró. O con Moró, que saca el 1,5%. Perfecto, pero bueno, si todos los que se le quieran parecer también van a ser exterminados o por lo menos van a perder en su territorio. A Macri, o te rendís o lo enfrentás. Hay muchos que optan por rendirse. Ahora, si te rendís, dejás de existir. Dejás de existir, no hay alternativa. Porque el ángel exterminador se exterminó. A Francisco de Narváez, a López Murphy, a Bloomberg, todos los que se le enfrentaron. Ahora, si vos te le querés parecer, querés acercarte con él... Te va a ganar el territorio. Te va, como en el otoño del patriarca, aquel gran patriarca que a todos los dictadorzuelos exiliados los recibía y les ganaba al truco todo lo que habían hecho. Te va a vaciar. Bueno, tenemos acá la visión, el futuro. No hablamos de Vidal, no hablamos de Peña. No, Vidal es un fenómeno. Y el pibe de oro, digamos, en este momento de los tres, vos tenés a Rodríguez Larreta, que tiene la capital. Para abajo. Para abajo, pero en la consideración es de Macri. Es el que más sabe de poder del resto. Y en realidad... No me hagas hablar de más, es el hombre que banca muchas cosas de la nación y de la provincia. ¿Entendés? Ampliaremos en algún otro momento. Él tiene la capital, el maxi kiosco, como lo llamo yo. La gobernadora tiene la provincia de Buenos Aires, imbatible ahora, y le van a dar 65.000 palos más. Va a costar batirla y es... Bueno, es un fenómeno distinto.
Y Marcos Peña lo único que tiene es la voluntad de Macri, de que sea él directamente. Los tres grandes dependientes ahora, de Macri. En este momento que estemos nosotros, que hablemos, ¿quién puede llegar a ser el sucesor en el 2023 de Mauricio Macri? Me parece que es el optimismo del realismo socialista de los viejos psicobolches. Pero hay alguno que empezó a juntar plata para esa posibilidad. Hay alguno que ha abierto candidatos en el interior. Está prohibido plata. Lo que va a decir. Junta plata porque tiene que ver con la propia dinámica política. Al estilo ¿Sabes qué es lo que molesta de Rodríguez Larreta a un tipo como Macri? Le molesta que sea amigo de Tinelli. El otro día se lo dije a mi amigo y colaborador de trabajo Alejandro Fantino y Capo. Le dije que en realidad lo que molesta a Macri de Rodríguez Larreta es lo que le molestaba a Cristina, a la doctora De Scioli, que tuviera cierta independencia, que tuviera buena relación con Sergio Massa, que tuviera buena relación con el del peronismo de consorcio, ¿cómo se llama? Santa María. Que tenga buena relación con Tinelli. ¿Pero esas son buenas relaciones o sociedades? Son buenas, bueno, vos sos más malo que yo, para mí son excelentes relaciones de gente que Macri no los tiene en especial consideración. Bueno, alguno evitó que vaya preso, pero bueno, eso lo tenemos ahora para las medialunas, el yogur y la comida con otros vagonetas amigos que tenemos. Los abandono por este año en compañía de Jorge Asís. Los veo el año próximo, si se dan las condiciones, no exactamente revolucionarias, de los zaparrastrosos hoy que fueron a romper el Congreso. ¿Y me vas a dar el angelito? No tengo el angelito, no hay más angelito. Tenemos. Pero hay libro para ustedes, a las memorias tergiversadas de Jorge Asís. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Es un gusto para mí. Buenas noches. Y no se olviden de Papá Noel y que los atienda bien. Gracias.